Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Hello, team. Hello, teacher. Hello there. Welcome to the class. Bienvenidos a la clase de inglés. And I'm excited for everybody to be joining right now. But thank you so much for being on time. Ones that have your microphone on, para los que tienen su micrófono encendido, les voy a pedir que le den mute a su micrófono, just to avoid the interference, para evitar cualquier tipo de interferencia, team. All right, thank you so much for being here. And I think that right now we are going to be starting the presentation. Y si no tengo mal entendido, esta es su primera clase en su primer clase de inglés con inglés corporativo. Confírmeme, por favor, si esta es su primera clase con inglés corporativo. Afirmativo. Sí. Perfecto. Yes. Confírmenme si alguno de ustedes ya sabe hablar inglés o ha hablado inglés alguna vez en su vida. Algunos le veo las caras y me ponen cara de ¡ay, no sé! Ok, muy bien, no se preocupen, todo bien, todo bien. Confírmenme si alguna vez ustedes han asistido a clases de inglés anteriormente. Sí, algunas clases. Yes. Algunas clases, algunos dicen yes. A ver, es muy importante que probemos el micrófono para ver que todos estemos participando. Así que, I don't know if you can confirm if whether you have received classes before in English. ¿Algunos de ustedes ya han tenido clases de inglés en, con alguna otra persona? No hay problema, vea. Voy a empezar en este momento con la asistencia. Y solo para verificar que su micrófono funcione, Tim, les voy a pedir que me digan present. Y eso quiere decir yo estoy aquí. Si ustedes también me pueden decir here, eso quiere decir aquí. ¿Entendido, Tim? Yes. Perfecto. Empezamos con Juan Alberto Rivas. Por favor, hágame saber si está por acá en la clase. Present. Present. Awesome. Thank you so much. Let's go with Raúl Ernesto Arévalo Alfaro. Raúl Ernesto Arévalo Alfaro. Si está por acá, me gustaría confirmar su micrófono funcionando. Muy bien. Seguimos con Heidi Marisol Mengíbar. Present. Thank you so much. You, ¿te gustaría que te llamemos Marisol? Sí, sí, correcto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Luego tenemos a Claudia, no, perdón, Carolina Eleonor Córdoba de Alvarado. Yo sé que está hablando Carolina, pero fíjese que no la escucho. Todavía no la escucho, Carolina. Yo sé que me está hablando. No la escucho para nada. Pero la veo por ahí. Solo asegurémonos que estemos utilizando, si está conectada desde su computadora, asegurémonos que estemos conectados con la computadora y el audio, ¿verdad? Solamente para confirmar. Muchísimas gracias. Vea, solamente confirmar. Y luego tenemos, pero ya la vi por ahí, gracias. Vamos a ver. También tengo a Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo. Solamente confirmando si Juan Ricardo está por acá. Si no,
Vamos con Edgar José Cruz Amaya. Edgar José Cruz Amaya. Here, teacher. Thank you very much. Let's go with Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz, ¿está por acá? Muy bien, estamos con José Adán Asensio Martínez. José Adán Asensio Martínez. Juan José Cerón. Juan José Cerón. Present. Awesome. Thank you very much. Let's go with Sonia Elizabeth Gomez. Presente. Very good. Thank you so much. Carlos Alberto Segura. Present. Perfect. Thank you very much. Rodrigo Javier León Romero. Rodrigo Javier León Romero. Elsa Merino de Villeda. Perfect. Yesenia Emperatriz Escoto. Yesenia Emperatriz. Perfect. Thank you so much. Let's go with María Magdalena Rivera Ruiz. María Magdalena. Perfect. Gertrudis Yanira López. Gertrudis Yanira López. Ok. Samuel Isidro Tejada. Present. Perfect. Thank you very much. Recuerden, team, que tienen que decirme present, ¿verdad? Para asegurarnos que el micrófono funcione. Y luego tenemos a Tina Noemí Chinchilla. Present. Perfect. Thank you so much. José Roberto Torres. José Roberto. Y tenemos al Mr. José Federico Campos Benavides. José Federico Campos Benavides. Y lo estoy viendo, Mr. José, pero no lo escucho. Sí, no lo estoy escuchando, pero ya lo vi por ahí. Y tenemos también a Wendy Dominica. I love your name already. A García. Dominica. Dominica. Okay, perfect. Wendy Dominica García. Perfect. Awesome. I'm here, teacher. Awesome. I really like it. I love your name already. All right. Thank you. Perfect. So, team, this is the first module that you're going to be receiving with me. So, therefore, algunas veces me van a escuchar a mí hablar inglés, algunas veces me van a escuchar hablar en español. All right. Quiero que se aseguren, por favor, que su audio esté conectado a su computadora, ¿verdad? Si ustedes están con la computadora, les voy a pedir que su audio esté conectado a la computadora. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ustedes inician Zoom, automáticamente les va a pedir como un cuadrito de bienvenida, ¿verdad? Donde te dice conectarte, creo que dice conectar el audio de mi computadora. ¿Veas? Denle clic ahí para que ustedes puedan conectar su audio y que su micrófono funcione. Es muy importante que su micrófono funcione en la clase. ¿Por qué? Porque yo le voy a pedir que usted hable conmigo, yo le voy a preguntar cosas, usted me va a tener que contestar en inglés, yo le voy a preguntar cosas en inglés, usted me va a hablar a mí en inglés, usted va a practicar inglés con sus compañeros de la clase y usted va a empezar a perder el miedo, va a empezar a hablar en inglés desde hoy, ¿ok? Así que el día de hoy usted va a terminar la clase hablando inglés. Sí, les digo desde ya, proyéctese para que usted a partir del día de hoy va a aprender a hablar inglés conmigo. Ok, así que diga conmigo, I am ready. Ok, diga conmigo, I am ready. I am ready. Perfect. I am ready.
Perfecto, perfect, great, great. All right, that's awesome. All right, esa es la actitud, esa es la actitud. Eso de penas, aquí en esta clase no vamos a tener penas. Aquí en esta clase nos vamos a equivocar muchísimo. Nos vamos a equivocar todos los días. All right, y eso está completamente bien. No hay problema si usted se equivoca. Que yo no voy a tolerar que usted no me participe. Eso sí es algo que a mí como teacher me va a matar. Pero todo lo contrario, yo quiero que usted se sienta cómodo, que me escriba en WhatsApp. Necesito yo que usted se quede conectado conmigo en WhatsApp todo el tiempo, ¿verdad? Escríbame, teacher, no puedo llegar, teacher, no sé qué, teacher, ayuda aquí, mire, teacher, mándeme un link para que yo pueda practicar. I will do it for you. Okay. So, dentro de la bienvenida, quiero decirles que estamos listos con todos los brazos abiertos para que usted empiece a trabajar con nosotros. Tengo entendido que todos ustedes son participantes de una beca, ¿cierto, chicos? Yes. Todos ustedes son participantes con una beca. Felicidades por tener una beca. Esta beca va a ser completamente pagada por INSAFOR. Y obviamente yo voy a estar acompañándoles el próximo mes enseñándoles inglés. ¿Qué es lo que pretendemos lograr al final del mes? Pretendemos que ustedes, todos ustedes se gradúen, ¿verdad? Todos ustedes terminen el módulo. Todos ustedes empiecen y terminen hablando inglés conmigo y con sus compañeros, y que todos ustedes completen todas sus tareas en la plataforma. ¿Entendido, Tim? Yes. Yes. Yes, awesome. Yes, yes, yes. That is great. Bueno, oficialmente queremos darle la bienvenida. Mi nombre es Douglas Márquez Cativo. Right? Douglas Márquez Cativo. My name is Douglas Márquez Cativo. Right? So that's my name. I am working today with you. All right? And I am going to be your English teacher. All right? Yo voy a estar trabajando con ustedes por este módulo y quién sabe algún otro módulo más adelante. Así que quiero que se acostumbren a acercarse a mí, preguntarme sin pena. Yo les prometo que les voy a ayudar a hablar inglés. Ese es mi compromiso. Mi compromiso es que usted aprenda a hablar inglés. ¿Qué es lo que yo espero de ustedes? Yo espero algunas house rules. Yo tengo algunas house rules. ¿Qué significa house rules? Significa las reglas de la casa. Así como creo que en su casa usted tiene reglas, right? Usted tiene como algunas unas rules. Bueno, nosotros acá acá en esta clase vamos a tener algunas rules. Estas rules nos van a ayudar a que nosotros podamos alcanzar nuestra meta. ¿Cuál es la meta? Es obviamente aprender inglés. Esa es la meta principal. Yo tengo un par de reglas que a mí me gustaría presentarles. La primera es, vamos a pasar attendance 3 times. Al inicio, o sea, en punto a las 8, voy a pasar asistencia todos los días. A las 9 de la noche voy a pasar asistencia por segunda vez. Y a las 10 de la noche, antes de irnos, voy a darles también asistencia por última vez. O sea, vamos a pasar asistencia 3 veces. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted tiene que estar conectado desde las 8 p.m. hasta las 10 p.m. Es importante que para que usted no pierda una beca, le esté presente durante toda la clase, todos los días del módulo. Y solo vamos a estar 4 semanas. All right? Solamente vamos a estar 4 semanas. All right. Le voy a pedir también que usted, así como nuestro queridísimo Juan Cerón, tenga un cuadernito a la mano. All right?
tenga un cuadernito en la mano. ¿Por qué? Porque vamos a practicar muchísimo. Vamos a practicar muchísimo. Así que les voy a pedir, Edgar también tiene un cuadernito por ahí. Muchísimas gracias. Vea, todos, todos. Ya veo que Carolina también tiene un cuadernito por ahí. Qué buena onda. Muchísimas gracias. That is great. Y obviamente lo que queremos es que usted esté con nosotros, ¿verdad? Aprendiendo y practicando. Para eso necesitamos un cuadernito. Otra cosa que me gustaría pedirles, y algunos de ustedes ya lo están haciendo, por ejemplo, Wendy lo está haciendo, creo que Dina lo está haciendo, María Magdalena lo está haciendo. Necesito que todos ustedes tengan su nombre completo en Zoom de acuerdo a su DUI. All right. Su nombre completo de acuerdo a su DUI, para que la beca, ¿verdad?, que usted tenga y el attendance que nosotros pasemos quede en todo su nombre completo, ¿verdad? Así que me gustaría que si todos ustedes pueden cambiar su nombre completo, ¿verdad?, a exactamente como aparece su DUI. Eso va a ser a partir de hoy, ¿verdad? Yo les voy a dar un par de minutitos para que lo hagan y usted pueda hacerlo. También es importante que todos estemos las 4 semanas en todas las clases, ¿all right? Es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque si usted no está en toda la clase, usted no va a poder continuar con la beca. Por ahí tengo una pregunta de uno de ustedes. No sé cuál es su pregunta. Puedo parar en este momento. ¿Alguna pregunta, Tim, so far? ¿Questions? Perfect. Las cámaras, muy importante. Yo sé que estamos cansaditos, yo también estoy cansado, ¿verdad? Yo también trabajo igual que ustedes en un horario regular. Yo tengo otro trabajo aparte de este y trabajo 10 horas casi que igual que ustedes. Así que yo también estoy cansado, pero debemos de tener nuestra cámara encendida todo el tiempo. Yo les prometo que aunque esté cansado, yo voy a poner mi cámara. Yo espero que todos ustedes de la misma manera, todos los días, sin que yo les recuerde, usted pueda conectar su cámara conmigo. ¿Les parece bien, Tim? Ok, perfect. Y lo último es que si ustedes se sienten cómodos conmigo en este primer módulo, ¿verdad?, traten de usar español lo menor posible. Right? Least possible. All right. Si ustedes sienten que no pueden decirme algo, díganme, teacher, how do you say this? All right. Can you practice with me? Podemos practicar juntos. Vamos a practicar juntos. Primero hágalo con mute. All right. Póngase mute y practiquémoslo juntos. All right. Sin mute. Todos, todos, todos en mute. Y ahora vamos a practicar. Usted dígalo conmigo. Teacher, how do you say? Teacher. Teacher. How do you say? Teacher. How do you say? Okay, teacher, how do you say? How do you say? Y luego díganme, how do you say botella? Y yo le voy a enseñar cómo se dice botella, right? Teacher, ¿cómo se dice? ¿Verdad? How do you say? ¿Verdad? Okay, good. Y yo le voy a enseñar cómo se dice y luego you can practice, all right? Vamos a decirlo una vez más. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say? How do you say? Teacher, how do you say? Awesome. So in that, en esta forma, todos ustedes me van a hablar a mí en inglés, ¿verdad? Y yo les voy a enseñar cómo se dice lo que ustedes quieren preguntar. ¿Les parece bien, Tim? ¿Estamos todos? Yes. ¿Estamos todos bien? Okay. Yes. 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 Otra cosa muy importante. Si usted está conectado a su teléfono, le pido por favor que mantenga el mute para que la interferencia del ruido alrededor pues no se oiga tan fuerte. Right. Eso es una de las cosas que es importante, porque entre más ruido tenemos, menos se escucha el teacher, ¿vea? Y todos sus compañeros pueden que no tampoco escuchen. All right. So, por respeto a todos los demás,
vamos a mantenernos en mute a menos que sea necesario hablar. Chicos, no sé si ustedes están de acuerdo a nuestras reglas o nuestras house rules. Si ustedes están de acuerdo, les voy a pedir que me digan un contento y feliz yes. 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 Perfect. Yes. Awesome. All right. Great. That's awesome. More or less, teacher. More or less. Algunos dicen, no, la cámara no. O algunos dicen, no, teacher, yo no quiero hablar inglés. O algunos me dicen, no, teacher, es que a mí me da pena, yo me voy a equivocar. Está bien, no hay problema. Si usted se equivoca, eso quiere decir that you are trying. Si usted se equivoca, quiere decir que usted está en el camino correcto, ¿verdad? Fíjense que yo me equivoqué 1000 veces antes de aprender a hablar inglés. Yo pasé el ridículo 35,000 veces antes de aprender a hablar inglés correctamente. Y dama, caballero, ya, señorita, señor, déjenme decirle que usted se va a equivocar igual o más que yo. It's okay. Entre más nosotros practiquemos, muchísimo más vamos a aprender el idioma. Yo les puedo decir, a mí me tomó alrededor de 2 años y medio para aprender el idioma, hablarlo. Y me tomó casi alrededor de 5 años enseñarlo. So, esto, todo lo que es aprender inglés, depende absolutamente de nosotros. Y este es un compromiso con usted mismo. All right. Esta clase que nosotros estamos ahorita es un compromiso con usted mismo. Usted quiere superarse, usted quiere ir a hablar inglés, usted quiere conocer más del idioma inglés, usted quiere entender una canción, usted quiere entender una película, usted quiere hablar con su familiar en Estados Unidos, usted quiere hablar, vea, con alguien más, conocer un novio, irse, ¿verdad? Algunos de ustedes probablemente quieren y tienen ambiciones en el trabajo. Usted quiere aspirar a otro puesto de trabajo. Usted quiere aspirar a otro tipo de trabajo. Bienvenido. Usted está en buenas manos con Inglés Corporativo. And welcome to the class. All right, team. Is everybody with me and ready to start the class? Are you ready? Sí, pero no sé qué es lo que está. I'm ready. Right? Perfect. Awesome. Thank you so much. Well, we are going to start, right? So the first thing that we're going to do is to learn a little bit about we're going to learn a little bit about the platform. No sé si todos ustedes ya tienen acceso a la plataforma. Chicos, ¿tienen acceso a la plataforma? Yes. Yes. Yes, teacher. La plataforma es muy importante. Ustedes tendrían que tener acceso a la plataforma tal cual como está en este momento, ¿verdad? Si ustedes se van a Inglés Corporativo en la plataforma, ustedes tendrían que tener acceso a esta plataforma que está acá. Ustedes tendrían que ver aquí donde dice View Course. View Course. Donde dice View Course, vamos a encontrar 4 secciones. Four sections. Estas 4 secciones, ustedes van a tener que hacer. Esto significa una sección es una semana. Y nosotros tenemos 4 semanas de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a trabajar en esta plataforma todos los días. Y quiero que ustedes abran la plataforma conmigo y se vayan a la sección 1 y entremos a la Unit 1. Unit 1, ustedes tendrían que tener un acceso a la plataforma y su plataforma tendría que ser exactamente esta que está acá. Algunos de ustedes los felicito porque ya han completado su primer tarea. Felicidades, ¿verdad? Felicidades a los que ya pudieron completar su primer tarea. Los que no han podido completar su tarea, no se preocupen. Ustedes tienen hasta mañana, tomorrow, right? Tomorrow is the deadline for this homework, all right? Una de estas pequeñas barritas, ¿vea? Significa algo. La primera es que esta significa tarea 1 de la clase 1. Tarea 1,
clase 1. La siguiente es videoconferencia 2, tarea 2. ¿Entendido, chicos? La tercera es videoconferencia 3, o sea, la clase 3 con la tarea 3. Dígame, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo entro a la plataforma? Entramos a la plataforma desde el correo que le enviamos. ¿Perdón? ¿Se recuerda que le enviamos un correíto, Sonia? Con un link. Justo ahí entramos a la plataforma, en el correo que le enviamos. All right, so let's check the email and you're going to be able to find the email. All right, thank you so much. All right, great. ¿Alguna pregunta acerca de la plataforma, chicos? ¿Preguntas? Teacher, yo todavía no he podido entrar a esa plataforma. Ok, va, muy bien. Yo me voy a poner en contacto con administración para que administración le pueda enviar más detalles de cómo hacerlo, ¿ok? ¿Te parece bien? Thank you. Wendy, thank you very much. All right, great. Igual en we caso, are going to start the... ¿Perdón? ¿Campos? ¿Perdón? Sí, igual en mi caso le digo, no he podido entrar a la plataforma. Perfecto. So sería Wendy y Campos, ¿verdad? Muy bien. Dime. Ahorita me estoy agregando ahí en la plataforma. Excelente, buen trabajo. Good job. Perfect. Yo en mi caso no he podido ingresar tampoco a la plataforma. And this is Giovanni, right? Giovanni, I will appreciate, le agradecería si usted se puede cambiar su nombre completo, por favor. Muchas gracias. Si usted se puede cambiar su nombre completo, Giovanni, aquí en Zoom sería lo ideal. Sería su nombre exactamente como está en el DUI. ¿Y cómo hago para cambiar el nombre? Disculpe. Sí, si nos vamos aquí a la plataforma de Zoom, usted le da sobre su nombre, hay unos tres puntitos ahí, y usted dice ahí, va a encontrar una opción que dice Rename. Rename. Hay como unos puntitos justo donde está su cámara y usted le pone Rename y ahí le va a poder cambiar su nombre. Ok, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con la clase, team. And what we're going to do next is going to be start the unit 1. So welcome to the class. Today, we are going to start the class with the first statements, all right? So we're going to start with the verb be, all right? So the first thing that we're gonna do is that we are going to be starting with some really good way of introducing ourselves. We're gonna start with this one right here on the screen. The first one we're gonna start is with your names. All right, with your names. Everybody, todos, are going to say your names, van a decirme su nombre in English. All right, so you are going to start to speak English today. All right, so lo primero que vamos a hacer es que usted va a decir conmigo, My name is. Usted puede decir, I am. I am o my name is. Cualquiera de las dos formas is gonna be good. All right. So voy a empezar yo como ejemplo. Yo voy a empezar como un ejemplo. My name is Douglas. I am Douglas. All right.
bien, vamos a introducirnos todos, ¿ok? Yo voy a nombrarlo uno por uno, ¿ok? Vamos a empezar con el caballero Juan Alberto Rivas. Juan Alberto, you go first. Hi, my name is Juan Alberto Rivas. I am Juan Alberto Rivas. Perfect, thank you very much. ¿Podrías decirnos cómo te gustaría que te llamemos? ¿Juan Alberto o Alberto o Juan? Juan. ¿Juan is better? Juan. Right. Perfect, thank you, Juan. Thank you. Nice to meet you, Juan. Nice to meet nice you. Nice to meet you too. Awesome, well done. All right. Vamos a continuar con Raúl Ernesto Arévalo. Raúl Ernesto, this is your turn. Raúl, I don't know if I hear you. Raúl, por favor, ¿podrías chequear tu micrófono o tu mute button? Los demás, les pido por favor que se pongan en mute para no interrumpir a sus compañeros, ¿verdad? Todos los demás estamos en mute. All right. Juan no está. Vamos a ver, Raúl no está. Continuamos con Heidi Marisol Mengíbar. Heidi, this is your turn. My name is Heidi Marisol Mengíbar López. I am Heidi Marisol Mengíbar López. Y me gusta que me digas Marisol. All right, so you can say I am Marisol, right? I am Marisol. That's good. Awesome. Well done, Marisol. Well done. Usted, para decirme, ay, me gusta que me digan, ¿verdad? Eso es algo que nosotros siempre decimos. Mejor, simplemente, let's make it simple. Usted me dice I am y el nombre que le gusta que le digamos, right? So, that's good. Awesome. Thank you so much. Nice to meet you, Marisol. Welcome to the class. Awesome. Let's continue with la Carolina. Carolina, it's your turn. Pero no sé si tu micrófono funciona, yeah. Carolina. ¿Escucha? Yes, a little bit. Yes. My name is Carolina. I am Carolina. Perfect. Awesome. Well done, Carolina. Well done. Nice to meet you. All right. Great. Para que ustedes me respondan a mí, nice to meet you, ustedes tendrían que decirme, nice to meet you too. 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 All right, good. Awesome. Well done, Carolina. Well done. All right, great. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. All right, good. Seguimos con Juan Ricardo Alvarenga. It's your turn. I think that you are on mute, Juan. My name is Juan Ricardo Alvarenga Ala. I am Juan Ricardo. Perfect. I would like you to call me Ricardo. Ricardo, perfect. That's great. Thank you. Awesome. Nice to meet you, Ricardo. Welcome to the nice class. To meet you. Awesome. Thank That's you. Great. That's great. Continuemos con Edgar. It's your turn. And hi, everybody. My name is Edgar Cruz. Well, Edgar Jose Cruz Amaya. I'm Edgar Cruz. Perfect. Awesome. And do you like to be called Edgar or Jose? Yes, I like Edgar. It's Edgar? Perfect. Yes. Awesome. Nice to meet you, Edgar. Welcome to the class. Nice to meet you. Awesome. Let's continue with Ever Giovanni. Ever? Perfect. Let's continue with Jose Adan. Jose Adan, are you here? Good morning.
Perfect. Let's continue with Juan Jose Cerón. My name is Juan Jose Cerón Quintanilla. I am Juan Jose. Perfect. Thank you so much, Juan Jose. Awesome. Well done. Hello. Nice to meet you. Teacher, I'm Ever. I'm here. Perfect. Awesome, Ever. It's your turn to practice. All right. Es tu turno practicar. Dime cómo te llamas en inglés. Hello, everybody. I am Ever Ortiz. I like to call me Ever. Perfect. Awesome. Well done, Ever. Well done. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Awesome. Let's go with Sonia. Sonia Elizabeth Gomez. Sonia, I don't think I hear you. I think Sonia is having a bit problems with English. Sonia, do you have problems with your internet? All right, I think that Sonia is having problems with the internet. Let's go with Carlos. Carlos, are you here? Yes, my name is Carlos Alberto Martinez Segura. I am Carlos. Carlos, perfect. Nice to meet you, Carlos. Well done. Nice to meet you too. So let's do Rodrigo Javier. Rodrigo? All right, so let's go with Elsa Merino. Hi, my name is Elsa Cecilia Merino de Villeda. I am Elsie. Elsie, awesome. Perfect. Nice to meet you, Elsie. Nice to meet you too, teacher. Awesome. Let's go with Yesenia Emperatriz. It's your turn. My name is Yesenia Escoto. I am Jessie. Jessie, awesome. Nice to meet you, Jessie. Nice to meet you too, teacher. Perfect. That's great. Well done. Let's go with Maria Magdalena. Maria? Maria Magdalena, are you here? My name is Maria Magdalena Rivera Ruiz. I am Magdalena. Magdalena, perfect. Nice to meet you, Magdalena. Welcome to the class. Nice to meet you too. Perfect. Well done. Good job. Let's go with Gertrudes. Gertrudes Yanira. My name is Sonia. Perfect. Well done, Sonia. Hello. Sonia. Le repito. Hello. My name. Perdón. No sé, Sonia, si tú estás hablando. Creo que tenemos un pequeño delay con Sonia. So thank you, Sonia, for participating. Thank you so much. Vamos con Gertrudis. Gertrudis, ¿no me escuchas? Perfect. Hello. Yes, I can hear you, Sonia. Hello, ¿me escucha? Yes, okay. I can hear you, Gertrudis. Hello, ¿me escucha? ¿Me escuchamos? Hello, sí. ¿Me escucha? Hello, everybody. My name is Gertrudis Yanira Pérez López. I am Yanira. Perfect. Welcome, Yanira. Nice to meet you. That's nice great. To meet you too, teacher. Yanira, perfect. So we move on with Dina, Dina Noemi. My name is Dina Noemi Chinchilla. I'm Dina. Dina, welcome, Dina. Thank you so much. Well done. Nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. Perfect. So let's go with Jose Roberto Torres. Jose Roberto, I don't know if you're here. I am here. Perfect. Tell me, it's your turn.
My name is José Roberto Torres Romero. Elizabeth Gomez. Yes. My name is Sonia. We have a little bit of interference, I'm sorry. But yes. I can hear you now, yes. Sí. Sí. Yes. All right. I can hear you now, Roberto. Now? Yes, I can hear you, yes. My name is José Roberto Torres Romero. I am José. José, perfect, awesome. You know, I am also José. My name is José as well. Awesome. Yo también me llamo José. So FYI. All right. Good, good. That's great. También tenemos a José Federico Campos. José Federico? My name is José Federico Campos Benavides. I am Federico. Federico, perfect. Federico, perfect. All right, great. Nice to meet you, Federico. Nice to meet you, Jose. Awesome. Nice to meet you. And we have also Domenica. Wendy Domenica, it's your turn. Hi. My name is Wendy Domenica Garcia. I'm Wendy. Wendy, perfect. I like Domenica. Aww. Me too. All right, great. So nice to meet you. Nice to meet you all. Round of applause for everybody. Well done, team. Well done for being the first activity. Well done. I really appreciate it. All right, great. So in the next activity, what we're going to do is that we are going to be practicing positive or affirmative sentences, right? So that's what we're going to do. We're going to practice affirmative sentences. So in this case, what we're going to learn and we're going to practice is to repeat with me on mute. Primero lo vamos a hacer en mute, all right? Lo primero que vamos a hacer es todos en mute. Y luego vamos a practicarlo todos out loud, all right? So primero les voy a pedir a todos que se pongan todos en mute para practicar conmigo, okay? Excuse me, teacher. Yes. You didn't say my name. Yes, I didn't. Let me see. I don't know if I have you. Can I have your name? ¿Puedo pedirte tu nombre? No sé si te tengo en mi lista. Okay, my full name is Samuel Isidro Tejada Anaya, and everybody calls me Samuel. Samuel, perfect, awesome. Thank you so much, Samuel. ¿Y todos te llaman? Samuel. Samuel, perfect. Samuel, I like it. Samuel, and thank you so much. And I'm sorry, I didn't call your name. Don't worry. Awesome, thank you so much, Samuel. So para mí, tú vas a ser Samuel from now on. So nice to meet you, Samuel. Thank you so much. All right, great. Bueno, vamos a practicar todos cómo decir y cómo decirlo correctamente. Es muy importante que sepamos, chicos, que cuando nosotros hablamos en inglés, primero nosotros tenemos que practicarlo y después lo proyectamos con todos nuestros compañeros. Así que una de las cosas que yo les voy a pedir a todos es que cuando estemos practicando, lo hagamos en mute, ¿verdad? Luego, cuando yo les diga, bueno, vamos a practicar todos juntos, ustedes quitan el mute y lo hacemos todos juntos. ¿Les parece bien así, Tim? Yes. Ok, perfecto. Entonces, por ahora, vamos a ponernos todos en mute. Everybody is on mute. Y luego vamos a practicarlo todos juntos una vez más. All right, so let's do it. Lo primero que vamos a practicar es I am. Digan todos conmigo, I am. I am. I am. All right. I am. La segunda que vamos a practicar es you are. You. Y escuchen esto. Yo no digo you. Ok. No se dice you con una Y. No. Se dice E. You. E. You. You. All right.
Así que aquí olvídense de eso de, es que, what is you, ¿verdad? You. Es, no se dice con una Y, no existe el sonido de Y. Es una vocal, ¿ok? Así que es un sonido vocal. You are. You are. You are. You are. El siguiente que vamos a practicar es he. He es él. He is. He is. All right, so that's good. Estamos hablando de él. Él es. He is. All right. Perfect. The next one that we're going to practice is she. Es ella, right? She is. She is. All right, perfect. Estamos hablando de ella. Y luego vamos a hablar de un objeto. It is. Y en inglés, la forma más cortita de hacerlo es con una R. Iris. Iris, right? Como el nombre de alguien. Iris, right? It is. Esa es la forma más cortita, right? It is, right? It is. Perfect. Awesome. Luego vamos a practicar nosotros. We. We es nosotros. We are. Nosotros. We are. Somos. ¿Ya? Nosotros. We are. Perfect. We are. We are. We are. We perfect. Como la canción de We are the champions, my friend. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Esa es la canción. We are. Perfect. Luego tenemos en plural, you are. You are ustedes, right? You are ustedes, all right? You, ustedes, are. Perfect. Y finally, tenemos a they. They are. They. Y es, miren la forma en cómo mi lengua está afuera de mi boca. They, right? They. Mi lengua está fuera de mi boca, ¿verdad? Y está topando los dientes. They, right? So, they are. Eso es ellos. They, ellos. Right? They are. Perfect. Awesome. Bueno, ahora les voy a dar maybe, I don't know, 4 minutes? Maybe 3 minutes. Yes, I'm gonna give you 3 minutes in order for you to practice solito. All right, you're gonna practice on mute solito. Y vamos a practicar lo que está en pantalla. So I'm gonna give you 3 minutes y ustedes van a practicar solitos. All right, you are, I am. She is, he is, it is, we are, you are, they are, solitos, right? So we're gonna practice solitos, all right? And I will see your mouth moving. Lo voy a escuchar, no lo voy a escuchar, pero lo voy a ver hablar ahí solitos. That's fine. Pero estamos practicando todos juntos, ¿verdad? Todos estamos practicando juntos. Algunos tienen que estar también escribiendo, right? So you should be taking notes. I am. You are. She is. He is. We are.
One more minute. Just one more. Right, let's stop right now. Stop. All right, that's good. Well done. Well done, team. All right, good job. Good job. All right, so are you ready for the next part of this activity? All right, la segunda parte de esta actividad. Y aquí es donde se viene muy bonito, porque aquí es donde vamos a practicar y yo los voy a escuchar hablar muchísimo más. All right. Ustedes me van a decir todo en inglés. All right. So that's good. Vamos a practicar estas sentences que son mías. Estos son mis ejemplos. Right. Este es mi ejemplo. So I am here. In the class, I am here in the class, I am a trainer, esta es mi profesión, I am a trainer, all right, I am happy to meet you, I am happy to meet you, I am happy to meet you, and I am friendly. I am friendly. Algunos de ustedes me van a decir, teacher, pero yo no soy friendly. Yo no puedo ser friendly. ¿Qué es friendly? Friendly es, yo soy amistoso. Right? Amistoso. Yo soy amistoso. Algunos de ustedes no son amistosos, ¿ok? Pero son como calladitos. ¿Cómo se le dice calladitos? Shy. Right? Algunos de ustedes son shy. ¿Qué es esta palabra que ustedes ven aquí? Esta palabra es shy. Así que ustedes me van a contar de ustedes. Les voy a dar 3 minutos, ¿ok? Solo 3 minutos para que usted escriba en su cuadernito, right? Y lo haga propio. Y usted me dice aquí, ay, yo soy secretaria, teacher. How do you say secretaria, teacher? Right? Secretary or secretary. Secretary. All right. Y ustedes me dicen cuál es su profesión. Yo soy un trainer. I am a trainer. Y ustedes me dicen a qué se dedican. So we can all practice together. Les voy a dar 3 minutos y también en esos 3 minutos ustedes pueden preguntarme. How do you say architect, teacher? ¿Perdón? Tina. How do you say architect? Architect. 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 Well done. Awesome. Architect. ¿Alguien más quisiera preguntarme, teacher, how do you say? Teacher, ingeniero. Ingeniero, teacher. Engineer. 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 Good job. Wendy, yes. How do you say costurera? Oh, that's a good one. Yes, you are an atelier. Atelier. All right. Yo te estoy poniendo el fancy ahí, ¿verdad? En el atelier. All right. That's good. That's good. Is... awesome. Atelier. I am an atelier. 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 And that's a French / English word. All right. Very fancy. Very fancy. Someone else. Teacher, how do you say ingeniero mecánico? Yes, I'm a mechanic engineer. Okay. I am a mechanic engineer. Perfect. Well done. Yes. Yes, I hear you, Jose. How do you say motorista? Yes, I'm a driver.
driver. I am a driver. Yes. Y tú puedes decir si tú eres un truck driver. Eres un truck driver. The trucks. Eres un pickup driver. O solamente eres un driver. Tú decides cómo lo quieres acomodar. Okay. Yeah. Perfect. No worries. But you can also say I'm a truck driver. It's cool. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de cómo decir I am, yo soy, yo me dedico a esto? Right? Veo tu mano levantada, Carlos. No sé si tienes alguna pregunta. Questions? En mi caso sería, how do you say técnico en telecomunicaciones? Oh, that's good. Yes, you are a telecommunication technician. En tu caso también tú solo puedes decir I am a technician. I am a technician. Yes. There you go. That's a good one. Awesome. Well done. I am a technician. En el caso de los técnicos, fíjense que la mayoría de técnicos solo le agregamos el adjetivo, ¿verdad? Si ustedes son de telecomunicaciones, ustedes solo dicen telecommunication. Si usted es técnico en ingeniería, you can say a technician on engineer, right? Ustedes solo agregan el adjetivo. That's good. Muy bien, solo les voy a dar un minuto más. One more minute. One more minute. And I'm going to ask for some participants. All right, just one more minute. Y ahora les voy a dar chance para que ustedes en este momento practiquen solitos. Para decir auditoria. All right. Para decir auditoria, I'm an auditor. An auditor. También ustedes pueden decir I am a consultant. Para los que son auditores, ustedes pueden decir I am a consultant. Consultant. Es todavía más fancy, ¿verdad? Todavía un poquito más fancy. Right? Consultant. All right. En este momento, todos nosotros ahorita estamos practicando solitos, right? Todos estamos practicando en mute. Okay. Everybody's practicing in mute. I'm going to give you 3 minutes for you to practice. Si todavía tienen alguna pregunta de cómo decir alguna de las frases, no importa, yo les ayudo, right? I can help you. Todos estamos en mute, por favor, y todos estamos practicando. Everybody is on mute. So one more minute, just one more minute for you to practice. We
are practicing all together on mute, all right? We are practicing on mute. Ya vamos a tener el espacio para practicar juntos. Ya, por ahora estamos practicando solitos. All right? Muy bien, ahora voy a pasar lista. Son las casi las 9 de la noche. Les voy a pasar lista para que todos estén pendientes. Este es el segundo control de listas que tenemos en la clase. Attendance right now. Cuando yo les diga attendance, todos tienen que estar pendientes con su mic. ¿Ok, chicos? Cuando yo diga attendance, todos tienen que estar pendientes con su mic. Attendance. Vamos a ver, Juan. Juan Ricardo Alvarenga. Alberto Rivas. No, Juan Alberto Rivas. Present. Juan Alberto Rivas. I just need for you to say present. Oh. Here. Present. Perfect. Present awesome. Here. Awesome. Thank you so much. All right. Vamos con Heidi. Heidi. Present. Perfect. Awesome. Let's go Marisol, right? You told me that you like to be called Marisol. All right. Great. Vamos con Carolina. Present. Awesome. Vamos con Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present. Perfect. Awesome. Vamos con, let's go with Edgar. Present. Perfect. Let's go with Ever. Present, teacher. Perfect. Let's go with Jose Adan. Hi, present. Perfect. Awesome. Let's go with Juan Jose Cerón. Juan Jose? Present, teacher. Awesome. Well done. Sonia. Perfect. Rodrigo Javier. Rodrigo Javier. All right. Elsa o Elsie. Elsie. Present, teacher. Perfect. Awesome. Thank you. Let's go with Yesenia or Jesse. Present. Perfect. Let's go with Magdalena. 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 Present, teacher. Perfect. Awesome. Thank you so much. All right. Let's go with Gertrudis. Oh, she's also like to be called Janira. Janira. Janira, I don't hear you. I cannot hear you. Awesome, there you go. I see you there, I see you there. Let's go with Samuel. I'm here. Perfect. Awesome. Let's go with Dina. Present, teacher. Perfect. Let's go with Jose Roberto Torres. Present, teacher. Perfect. And you told me that you like to be called Jose, right? Yes, Roberto. Okay, perfect. Awesome. And let's go with Jose Federico or Federico. Present, teacher. Perfect. And finally, Wendy. Present, teacher. I like Dominica. Really? I do. All right. Okay. Okay, perfect. All right, great. She is so unique. That's why. All right, great. So let's go with negative forms. All right. Cuando nosotros hablamos de forma negativa, chicos, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Cuando hablamos de forma negativa, nosotros vamos a agregarle not, ¿verdad? Después del verbo, que es are o is, vamos a agregarle el not. Y recuerden que esto para hablar de a un estado o para hablar de una profesión o para hablar de algo que somos. All right? So, en la forma negativa, nosotros vamos a decir el pronombre,
que es I, you, she, it, he, ¿verdad? Luego vamos a agregar el verbo y después vamos a agregar el not, que es un auxiliar. All right. ¿Cómo se dice esto? Y vamos a practicarlo todos juntos, right? We're going to practice all together. I am not. I am not. No. También nosotros podemos contractarlo y podemos hacerlo más cortito todavía, porque miren, en inglés, la gente en inglés es bien haragana, vean, súper haragana, y les gusta contractuar todo, créanlo ustedes o no, en inglés son bien haraganes, porque a ellos les gusta contractuar todo. Yo les voy a enseñar cómo hablar fluido en inglés, para que no se escuche como que ustedes están aprendiendo así como bien, bien despacio, ¿verdad? Yo les voy a enseñar cómo se hace fluido. En inglés, cuando nosotros queremos sonar fluidos, vamos a decir I'm not. I'm not. Not. I'm not. Perfect, awesome. Vamos a buscar la siguiente pronombre, que es you are not. You are not. Cuidado con ese you. ¿Eh? Cuidado con ese sonido you. Yo les dije que no es you, ¿eh? Les dije you. You are not. You are not. Okay. You are not. There you go. It sounds better ever. It sounds actually better. So we're going to practice, all right? We're going to practice. You are not. You are not. Perfect. Let's do it. He, ¿cómo se dice contractuado, verdad? ¿Cómo se dice así como más cortito? You aren't. You aren't. You aren't. Esto le va a costar un poquito más. Y quiero que todos ustedes hagan este sonido conmigo. Le va a dar pena, así que háganlo en mute. Para que no les dé pena, háganlo todos en mute. Right? Como gatitos, vea. Quítense, vea, ese sonido de. Vea, fíjense que nosotros en español, nosotros decimos ferro. Carril, ¿vea? Y se oye bien fuerte esa R, ¿vea? Suena y nos tiembla la boca, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ese sonido. En inglés no existe eso. Quiero que todos tomen su lápiz, por favor. Todos tomen su lápiz. Tomen su lápiz, todos, por favor. Tienen su lapicito ahí. Yeah. Y pónganselo en la boca. Pónganselo todos en la boca y todos van a hacer conmigo esto. Hagan el sonido de la R. Y muérdenlo, muerden el lápiz, muerden el lápiz. Right? Aren't. Ahora digan conmigo aren't, pero con el lápiz. Aren't. ¿Y qué es lo que? Aren't. ¿Qué es lo que les quiero enseñar? Cuesta, ¿verdad? Cuesta un montón. Aren't. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando nosotros nos ponemos el lápiz, forzamos a la lengua que se vaya hacia atrás. ¿Ya se fijaron en eso? La lengua no llega adelante. ¿Ya se fijaron en eso? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con la R en inglés? La R en inglés, la lengua tiene que quedar atrás. No adelante, como en español. ¿Entendido, chicos? ¿Sí entendemos? Sí, ¿verdad? Va, hagámoslo otra vez. Ahora vamos a hacerlo con el lápiz, ¿verdad? Yo le voy a enseñar esto todos los días. Vamos a practicar esto todos los días con el lápiz, ¿verdad? One, two, three. You aren't. You aren't. Y así se van a acostumbrar a decir en inglés, ahora quítenselo, vamos a quitarnos el lápiz y ahora lo vamos a decir como si tuviéramos el lápiz en la boca. You aren't. You aren't. ¿Y ya se fijaron que suena diferente? Suena diferente, right? ¿Por qué suena diferente? Yes. Porque estamos forzando que la lengua se vaya hacia atrás de la boca.
no adelante. ¿Preguntas? Any question? Questions so far? Está chistoso este ejercicio, ¿verdad? All right, perfect. All right, great. Y esta es una forma en cómo ustedes en inglés no van a sonar como latinos. Quiero decirles que no está mal que usted suene latino, ¿verdad? No está nada mal. Pero se oye muchísimo más bonito el idioma si usted aprende los sonidos correctos. Se oye muchísimo más lindo, se oye precioso. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir a ustedes? Que ustedes me acompañen en estas locuras conmigo, ¿all right? Acompáñenme que yo les voy a enseñar. All right, great. So, vamos a seguir. El siguiente es, he is not. He is not, all right? He is not. All right. Cortito, contractuado, es he isn't. He isn't. Ahora díganlo conmigo sin el mute, todos, por favor. He isn't. He isn't. He isn't. He isn't. He isn't. He isn't. We're done. Let's go with the next one. She isn't. She isn't. He isn't. She isn't. She isn't. Well done. Well done. She isn't. All right. Well done. How about if we go with it? It isn't. It isn't. Ahora hagámoslo todavía más cortito. Hagámoslo todavía más cortito, ¿vea? Porque como los que hablan inglés somos bien araganes, le vamos a decir it isn't. It isn't. It isn't. Isn't. It isn't. Well done. It isn't. I want to hear it one more time. It isn't. 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 Ustedes le cambian el sonido de una R, ¿verdad? It isn't. It isn't. It isn't. Perfect. Awesome. Let's go with we. We aren't. We aren't. Aren't. We aren't. We aren't. We aren't. Y recuerden que la we aren't. Está atrás. We aren't. La lengua está atrás. There you go. Well done. Vamos con la otra. You aren't. Otra vez. You aren't. You aren't. You aren't. You aren't. They aren't. You aren't. You aren't. They aren't. You aren't. They aren't. You aren't. They aren't. They aren't. We aren't. They aren't. Ahora les voy a pedir a todos que por favor todos nos pongamos en mute. All right. Todos nos vamos a poner en mute. Y ahora vamos a practicar las preguntas, right? We're going to do sentences all together, all right? Vamos a practicarlo y quiero que ustedes me pongan algo que no son, all right? You're going to tell me something that you are not. Por ejemplo, yo, I am not from Spain. I am not from Spain. I am Salvadorian, all right? That's good. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not an engineer. I am not an engineer. And I am not sleepy, right? I am not sleepy. ¿Qué significa sleepy? No tengo sueño. Yo todavía estoy bien despierto, teacher, ¿verdad? No tengo sueño, todavía estoy despierto. Así que vamos todos, por favor. Ahora, si ustedes me dicen, I am not shy, quiere decir que ustedes son muy, muy friendly. ¿Eh? Porque recordemos, ¿qué significa shy, team? ¿Alguien me puede decir qué significa shy? Calladitos. Calladitos, tímidos, ¿verdad? Calladitos. Calladitos, tímidos. Ok, muy bien. ¿Ustedes son tímidos? ¿Ustedes son calladitos? Algunos de ustedes sí, right? All right, so I'm going to give you 5 minutes, ¿verdad? Les voy a dar 5 minutos para que ustedes en mute puedan hacerme sus propios ejemplos, all right? So you are going to tell me your examples. Vamos a hacerlo en los próximos 5 minutos. Ustedes van a escribirme sus ejemplos y los van a practicar en mute,
todos lo vamos a practicar en mute por ahora. All right? So, I am not, I'm not, I am not a doctor, I am not a nurse, I am not a mechanic, I am not an architect. All right? I am not. All right, great. Les voy a dar en este momento una, cómo se ve en el workbook. Quiero que todos, por favor, se vayan a su manual. Por favor, todos nos vamos al manual en este momento. Everybody goes to the manual. All right, todos nos vamos a ir al manual y nos vamos a ir a la página número 10. Todos nos vamos al manual y nos vamos a la página número 10. So everybody should have access. También se los mandamos en el grupo de WhatsApp. So you can please check it on the WhatsApp group. All right. You can check it on the WhatsApp group. All right. Y por favor, me confirman cuando ya tengan el manual en la página número 10. Página número 10. Teacher. Yes. Yo no puedo entrar al manual porque no lo tengo, no lo puedo agregar. Ni en el WhatsApp tampoco lo tengo. No sé si me ayudan con eso. Sí, uh-huh. Muchas gracias. Yo le voy a... Por el WhatsApp también, por favor. Sí, gracias. Necesita tal vez descargar una aplicación de PDF. Sonia, yo le voy a confirmar, Sonia, con el equipo para que nos podamos contactar con usted. En este momento, ¿usted tiene el grupo de WhatsApp, Sonia? ¿No? Ok, muy bien. En el grupo, justamente acá en el chat, le voy a escribir mi número de teléfono, Sonia, para que usted me escriba a mí y yo lo voy a agregar en el grupo de WhatsApp. O le puedo compartir el número de administración, all right? Igual yo, teacher. Perfecto. Ever también. Ever, perfecto. Si también, si gustan, les voy a pasar el grupo del link de WhatsApp justamente aquí en el grupo para que ustedes se puedan agregar también desde la plataforma. Solo denme un minuto, por favor. There you go. So, este es el grupo del WhatsApp. Está en el chat justo en este momento. So, you can also join. Okay. Y también les voy a dejar mi número de teléfono para que ustedes se contacten conmigo, ¿verdad? Porque esta cara se queda grabada. No compartan su número de teléfono acá. All right. ¿Podrían, Tim, confirmarme si todos están en su workbook? Sí, ya. Perfecto. ¿Y cómo se dice en inglés, verdad? I'm here. ¿O cómo se dice en inglés? Teacher, ya estoy aquí, ¿verdad? Ustedes pueden decirme de dos formas. La primera es here, teacher, right? Here, teacher. Ya estoy aquí. O la segunda es done, teacher, ¿verdad? Terminé, done. All right, terminé es done.
Cuando diga aquí, teacher, is here, teacher. All right, perfect. Awesome, great. So, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a trabajar con estos ejercicios. Antes de darles las siguientes indicaciones para que podamos trabajar juntos, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en base a los ejemplos que están acá en el workbook. Aquí tenemos algunos ejemplos de affirmative statements and negative statements. All right. So, lo que vamos a hacer es que vamos a practicar la primera parte, que es el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 lo vamos a practicar todos juntos. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que ustedes en su cuadernito, en su cuaderno de clases, ustedes hagan los ejercicios del workbook. All right? Esas son indicaciones de cómo vamos a trabajar los ejercicios en el workbook. Lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. All right? Que no podemos evitar editar el workbook virtual, ¿verdad? Porque lo tenemos en PDF. Entonces, por que lo tenemos en PDF, hagamos los ejercicios en su cuaderno, right? In your notebook. All right, perfect. Muy bien. Ahora en este momento lo que les voy a dar es parte, prácticamente les voy a dar 10 minutos para que ustedes trabajen el ejercicio número 5 del workbook. El ejercicio número 5 del workbook y después lo vamos a practicar todos juntos. Right, just FYI, lo que estamos haciendo ahorita para todos los que están pendientes, estamos completando el ejercicio número 5 del workbook. All right. So just for everybody, we are completing the exercise number 5 on the workbook. If you have any questions, please let me know. I'm gonna be here for you. So please, if you have questions, let me know, team. Si alguna tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. Yes. Drive. Chair. Yes. Excuse me. Yes. Tengo problemas con el manual. Dígame. Estoy usando dos celulares porque mi teléfono está dañado, pero el manual lo tengo en el mío. O sea, pero llego a la página 10, pero como que me saca de ahí. Entonces tengo que estar entrando, o sea, al documento, buscar la página. O sea, no me deja trabajar tranquilo.
Perfecto, perfecto. ¿Y qué posibilidades hay de que descargue alguna aplicación de PDF? De hecho, tengo una de PDF, pero no entiendo por qué no me lo ha descargado. Sí, eso está... Me saca y me vuelve a WhatsApp. Ok, ok. ¿Qué le vamos a ver? Deme un minuto, por favor. No sé si tendría acceso usted a la plataforma, Wendy, porque también lo podemos encontrar en la plataforma. Okay. ¿Tiene acceso a la plataforma? En la plataforma lo va a poder encontrar también. Solo me avisa, ¿verdad? All right. I already done, teacher. Perfect. Well done, Edgar. Thank you very much. Good job. Wendy, you can please let me know si puede encontrar el workbook desde la plataforma, all right? Yeah, yes. Perfect, awesome. Thank you so much. Y chicos, acostúmbrense porque entre más vayamos en la clase, yo les voy a hablar más inglés, all right? Ahora porque es el primer día, quizás esta semana les voy a hablar muchísimo más inglés, pero a medida que vayamos avanzando en el proceso, yo les voy a hablar muchísimo más inglés, ¿verdad? Si en algún momento ustedes no me entienden, solo levántenme la mano y digan, teacher, no entiendo, ¿verdad? Teacher, no entiendo. So, teacher, I don't understand, right? O ustedes me pueden decir un poquito más relax, teacher, I did not get it, right? I didn't get it. Eso quiere decir, teacher, no lo entendí. Teacher, excuse me. Yes. No puedo entrar a la plataforma. No podemos. ¿Qué le parece si usted me manda un mensajito privado y yo se lo comparto el link para tal vez de esa manera podemos abrirlo más cómodo desde su WhatsApp? ¿Directo? Desde su WhatsApp. Grupo de WhatsApp. It could be either or. Okay. Podría mandarme un mensaje, ¿verdad? Privado y yo se lo comparto el link de este file. Ahorita. Sí, if you can do it now. Okay. And I will send it to you. Teacher, igual yo no puedo entrar a la plataforma. No he trabajado en la página que usted dijo, teacher. Perfecto. No se preocupe, Sonia. Si usted no puede entrar en la plataforma, solo guiémonos por lo que está en pantalla. ¿Ok? Y después lo vamos a solucionar con alguien de administración. I promise. Thank you so much. Solamente tenemos un par de minutitos más y después viene la parte más linda de toda la clase, que es la parte donde yo los voy a escuchar hablar en inglés for the first time. Los voy a escuchar hablar en inglés for the first time on your own. Ustedes van a estar solitos hablando inglés por primera vez con sus compañeros. So that's going to be the best part of my day. Chair, I sent a message. I got it. Message. I am going to share it with you right now. Okay.
just send you the link. So the only thing that you have to do is copy this link and open it. Okay. I copy. Yes. Copy, copy and paste. Y lo pegamos en cualquier cualquiera de los. Okay. Y si no, le voy a mandar también el link de. El link de la plataforma. Deme un minuto, por favor. Sí, pero como se me acabó el teléfono. Ahorita se lo. Teacher. Yes. Number four. What is maintenance? I'm sorry? In number four. Es mantenimiento. Oh, y se dice maintenance. Maintenance. Si ustedes lo quieren, si tú lo quieres acortar un poquito más, porque ya sabes que los gringos, ¿verdad? Los americanos son un poquito más haraganes, they say maintenance. 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 Yes, maintenance. Okay, thanks. Perfect. Awesome, no worries. All right, great. So, vamos a irnos ahora a los breakout rooms. Por primera vez los voy a mandar a un breakout room. ¿Qué es un breakout room? Un breakout room es un salón donde todos ustedes van a estar hablando en inglés solitos. Yo voy a llegar y los voy a escuchar, algunos de ustedes. Vea, yo voy a llegar y los voy a escuchar. Y yo tengo algunas reglas para los breakout rooms. La regla para el breakout room es que el breakout room no es un receso. El breakout room no es recreo. ¿Ok? El breakout room es una forma de practicar. ¿Ok? Así que no, usted se me va del breakout room. Yo voy a contar con que usted no se tome en serio su clase. All right. ¿Qué es otra cosa que a mí me importa del breakout room? Cuando nosotros estemos en el breakout room, vamos a tratar de practicar lo que estamos viendo en clase. El breakout room tampoco es tiempo para chismear, ¿ok? Así que no vamos a estar chismeando en el breakout room. No vamos a estar platicando de otras cosas que no sea la clase. ¿Entendido, Tim? Ok. Esos son mis house rules de los breakout rooms. Ok. All right. ¿Están de acuerdo conmigo y ustedes me prometen solemnemente que los breakout rooms vamos a practicar en idioma inglés? Yes. Yo prometo solemnemente. Yes, teacher. Ok, yes. Va. Yo voy a tomar su palabra, ¿verdad? Yo voy a tomar su palabra y cuando yo entre a alguno de los breakout rooms, yo los voy a escuchar practicando en inglés, los voy a escuchar corrigiéndose en inglés, los voy a escuchar ayudando a sus compañeros, los voy a escuchar hablando lo menos posible en español y practicando más en inglés. ¿Están de acuerdo conmigo? Prometo solemnemente, teacher. Yes, teacher. ¿Cómo se dice en inglés? I promise, teacher. I promise. I promise. I promise. I promise. Bah, I promise. Okay. All right, good. Bye. Por primera vez, les voy a mandar a un breakout room. ¿Y qué es lo que hacemos en un breakout room? En un breakout room, lo que hacemos es, yo los mando en pequeños grupos de compañeros. Ustedes van a practicar y yo voy a llegar a verlos. Yo solo voy a llegar a verlos un ratito. All right. Ratito que los vaya a ver, yo lo que voy a hacer es solo escucharlos y ayudarles, ¿verdad? Si es necesario ayudarles con algo, les voy a ayudar a corregir su pronunciación, les voy a decir, no, mira, ¿sabes qué? Marisol, mejor dígalo de esta manera porque creo que se oye mejor, right? So I will help you, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Nos vamos a ir al breakout room. ¿Y qué es lo que quiero que hagamos en el breakout room? En el breakout room vamos a practicar el ejercicio número 5 del workbook. Todo lo que ustedes han hecho ahorita,
lo vamos a practicar en el breakout room. ¿Estamos todos, chicos? Okay, all right. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo los voy a mandar en el breakout room ahora mismo. Y ahora, ustedes solo tienen que darle aceptar o ok. Y automáticamente usted se va a ir a otro grupito más pequeñito, ¿verdad? Lo voy a mandar justo ahorita para hacer el breakout room. Y nos vamos a ir todos juntos en este momento. Los voy a ver y voy a llegar a cada grupo individualmente. Solo tienen que hacer darle aceptar o aceptar y darle clic ahí donde dice join. Vea, Carolina ya se me fue. Samu también ya se me fue. Carlos, Yesenia. All right, Edgar, ya se me fue. Ever, Juan, Dina. Perfect. Well done, team. Well done. All right, very good. So, Juan Rivas, todavía te tengo por acá. Si tienes preguntas o dudas, Juan Rivas, please let me know. Is Michael or Michael is after a floor manager. Is a floor manager. Before, my boss isn't a maintenance. A maintenance. And number five, he isn't a floor manager. He is. Isn't, because it's a negative. Isn't floor manager. Porque ahí le dice, not floor manager. Good job, team. I really like it. Keep practicing. Hello, team. Hello. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos todos bien y estamos todos practicando? Yes. Yes. Okay, good. So I will stick around just in case you need me, okay? Teacher, how would you say? Amistoso. Friendly. 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 There you friendly. Go. Good job. Friendly. Good job. Thank you. Friendly. Friendly. No es friendly. No es con una I. Friendly. No. Es friend. Es una E. Friendly. Friendly. There you go. Friendly. Good job. Friendly. I am friendly. Yes. Friendly. I am friendly too. That's awesome. Well job. Good I job. I am happy good to job. Me. I am friendly. I think I am shy. I am happy to meet you, my friends. Happy to meet you too. Thank you. I will jump into another group, but I will see you back. All right? Me voy a ir a otro grupo, sir. Pero los voy a volver a ver en la main room. Okay, teacher. Okay. Thank you. Thank you, teacher.
Ayúdenme, ayúdenme. De verdad necesito como ayuda. Yo necesito así como que a la Carolina no se le escucha nada. Yo sé que ella quiere con mímica, pero es inglés, Carolina. Okay. Se puede también okay. Con mímica. Yo tengo problemas en la pronunciación. Creo que ahí es donde voy a llorar. Así que no okay. Sean tan duros. I'm here. No problems. I know, teacher. I know. I'm watching you. Okay, good. So, okay, good. Let's practice all together. Porque yo ya vine y ahorita sí lo voy a poner a sudar a todos, ¿verdad? Let's practice all together. So, let's do a Marisol. Marisol, can you please help me with number one? ¿Cómo te quedó a ti y cómo tú lo dirías en English? Problemas con la palabra. Compañero, ¿cuál era la palabra? La pronunciación no puedo con drop. Que sí, no sé. ¿Podrías repetirlo Alan una vez más? Alan is a drug. No sé, algo así. Ok, ok. Truck. 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 No truck. Puedo, no me cuesta. Es que esa palabra... A ver. Sí, practiquemos, la verdad. Tu tarea, Marisol, es que el día de ahora, tu tarea es practicar el día de mañana truck, la palabra driver. Truck. Driver. Truck driver. ¿Y cómo lo hago yo fácil? Miren, yo solamente abro bien la boca. No tengan miedo, ¿verdad? En inglés yo tiendo a exagerar muchos sonidos porque no los tenemos naturales en español. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo abro la boca. Truck driver. Yeah. Porque miren cómo se oye si yo no abro la boca. Truck. Miren cómo se oye raro, ¿verdad? Truck. Si yo cierro la boca. ¿Verdad? En cambio, si la abro, es truck. Truck driver. There you go. Driver. All right, good job. Ya casi. Yes, ahí estamos. Eso me llega, practiquemos, ¿verdad? Entre más practicamos, mejor es para todos nosotros. Chicos, recuerden, no les estoy pidiendo que ustedes sean perfectos en inglés ahora mismo, pero sí les estoy pidiendo que ustedes se esfuercen a practicarlo con nosotros, right? In the classroom. So, good job. Perfect. Thank you, teacher. So I will jump into another group y después nos vemos en la main class, all right? Yo me voy a ir con otro grupo y regreso, all right? Good job. Thank you. Perfect. All right, team. ¿Cómo fue esta primera práctica que tuvimos juntos en the breakout room? Okay, tell me, ¿cómo estuvo esta práctica? Estuvo así como challenging, estuvo chiva, estuvo bonito, it was good. It's good. Estuvo bien. Fue lo que... Nos sentíamos perdidos, creo yo. All right, aprendí esa palabra. Okay, no worries. Que sería bueno con más poquitas personas. That would be great. Maybe I will consider it next time. That's awesome. All right, I will consider it next time. Quizás vamos a hacer un poquito de grupos más pequeñitos, right? So that's awesome. All right, great. Bueno, tenemos en este momento la siguiente parte de nuestra práctica. Así que les voy a pedir a todos, por favor,
you can come with me to the workbook y vamos a trabajar en la página 12. Right? Nos vamos a ir todos a la página 12. Yo les voy a enseñar acá el workbook. Para que todos tengamos el workbook, el manual, the manual, and we're going to work en la página 12. Para la página 12, we're going to practice plurals, all right? So we have here some examples of plurals. This is the example, all right? And we are going to work on exercise 5, all right? We're going to work on exercise 5. Si ustedes no tienen acceso al workbook, no se preocupen. Yo les voy a dejar en este momento en pantalla, les voy a dejar el workbook. Pueden ustedes tomarle una fotito, ¿verdad? Si ustedes quieren, le toman un screenshot o una foto. All right. Y después nos vamos a ir todos a practicar juntos en un breakout room. O sea, este el ejercicio lo vamos a hacer juntos. All right. Así que les voy a pedir que le tomen un screenshot, tómenle una fotito. Y cuando tengan una fotito, ¿verdad? Nos vamos a ir al breakout room. Sí, pero soy Ever, yo no puedo trabajar. No puedo escribir. All right, no worries. Si ustedes no pueden escribir, solo tómenle el screenshot para que ustedes lo puedan compartir en el grupo, right? En el breakout room. Si no tienen. All right. Si no tienen un donde anotar, solo tómenle una fotito. Esto siempre lo vamos a hacer, así que quiero que se acostumbren, ¿verdad? Siempre lo vamos a hacer. No hay problema. Así que por favor les pido que si ustedes no pueden escribir, solamente tómenle una fotito y luego lo hacemos juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nos vamos a ir todos al breakout room y vamos a practicar todos juntos. All right. Vamos a hacer este ejercicio juntos. So, I will be stopping the presentation. Todos estamos trabajando en la página número 12 del manual. Y nos vamos a ir al breakout room todos juntos. ¿Entendido, Tim? Ok. Perfect. So, yes. I will see you in the breakout rooms right now. Solo les voy a dar 10 minutos. Just 10 minutes, okay? All right, thank you, team. Thank you for doing it. Juan, Jose Asensio, you can just hit join and you're going to be able to go for the team. All right. If you have any questions, please let me know. Okay, they are. They are. They are. Sí, receptionist. Receptionist. You are. Okay. En la siguiente, you are. You are. You are not. Supervisor. Ajá, supervisors. No, no sé you cómo se pronuncia. Supervisors. Supervisor. ¿Cómo? Supervisors. ¿Repite? Supervisors. Supervisors, supervisors. Supervisor. You're not supervisor. You're not supervisor. Susan, I am Marcus.
calling, yes. Good job, Jane. Good job. I really like to see you working. Are not college.